Así arrancamos La Vida Color de Unión, programa muy especial. Todos saben que días atrás nos dejó en un accidente de tránsito, lamentablemente, Diego Barizone. El programa de hoy va a pasar por ahí, por recorrer la figura de Diego. Sin muchas más palabras, queremos arrancar recordándolo con imágenes. Sí, un ejemplo de persona, desde lo deportivo, desde los 5 años en el club, de 2 ascensos, esas personas que le gustaban venir al club y que le gustaba compartir con sus amigos, así que nada más que mandar un abrazo enorme a toda la familia, a todo el grupo de amigos que tenía, tanto de Unión como de su colegio, de todos, y bueno, y un abrazo grande, y bueno, y ojalá que se lo recuerde como era, ¿no? Una buena persona y un gran deportista y un ejemplo de deportista. Y ojalá que este programa sea una caricia para la familia de Diego Barizone. Bueno, contemos en La Vida Color de Unión. Así estamos para arrancar un truquito con Diego Barizone, señor Subrigen. ¿Concentración? ¿Se juega el truco? No. No. Se juega 80-90% de póker. Póker. Sí, sí, sí. Póker. ¿Play no hay más? ¿Ya la edad lo pasó, digamos? No, no pasó, pero... Por el laburo. No, está bien. A mí me encanta jugar el truco. Sí, está bueno. Es un juego lindo, entretenido, divertido, pero... Pero bueno, viste, ya prácticamente. ¿Y, no. ¿Y en Argentino Junior fue truco? ¿Había? No, no, prácticamente también. ¿Qué también pasa? En Argentino podés escracharme alguno, algún timbero de Argentina. En Argentino, no timbero. Y pasa que también, viste, se juega mucho al póker y. ¿Al póker? Mirá vos. Porque está jugando todo el mundo. Y ahora se hizo muy popular con. El tema de internet, ¿sabes? Exactamente, con el tema del internet. Sí. Es muy accesible jugar. Ajá. Vamos a jugar por algo. Vamos a jugar por algo. Lo que quiero. Yo, mira, me voy a... Ya... Voy a decir que le mancamos camiseta en esto. No, voy a entrever, no tengo relación con la familia de Santi, pero tu papá... Ahí caí en la volteada yo, claro. No. Te cargo vos. A tu papá le voy a... vos podés salir de la bodega. Tiene una bodega muy, muy codiciada, Gerardo. Realmente que trabaja. Sí, trabajando en eso, ¿no? Con la duda. Sí. Tiene una bodega muy codiciada, así que un par de espumantes le... Siempre para ese lado, vos. Y sí, pero ¿qué te da? Nunca. Remera es muy difícil sacar el jugador de fútbol. Sí, nada más es ha crecido. Mirá cómo le va a abrir. Parece que es un tema, ya que estamos, a aclarar también, ¿no? Sí. Claro, ahí está. Aprovechá un momento para la gente que te manga en la calle. Salen caras. Como es que todo muy relativo, ¿no? Claro. Pero, a ver, si fuese por uno... Totalmente, lo partido. Ojalá, sí. Un montón de personas conocidas a las que le gustaría regalarle, pero lógicamente no se puede. Pero por ejemplo, ¿qué? ¿Te cobran caro? Pero vos y Sasha, la que sale el utilero, por ejemplo... Claro, las camisetas se reponen, lógicamente. Sí. Y Julio, perdón, me meto ya que no lo dicen ellos, la camiseta está, creo que está a 700, 750. Y se la cobran más caro, calculares, ya le metemos 4 cifras, si querés. Sí, imagínate. Es mucho, con todo el amor de la gente, yo eres el primero que venga a la calle, te mangué la camiseta de cipa, ¿no? No, pero me pasa a mí que no soy jugador, que hacemos el programa. Chicos, sigue remera. La otra vez a Fede con una, viste, que tenían por acá dando vueltas, pero es verdad. Personal, una tuya, Julito. Y... ¿Querés una remera? Julio, sí, de grupo de rock. ¿De qué eres? Sí, una de Los Redondos, tendrás seguramente. Un montón de Redondos, amigos. Bueno. Los Redondos, perfecto, ahí está. Una remera de Redondo. Palo, pero no, todo te iba a dar. Si le gusta, dale. No es que si le echamos la falta, dijeron que... Ah, que la primera tirarlo, mano, claro, es que tirarlo. Si le echas la falta, no te van a dar, así que... Bueno, si falta en vida, entonces. Qué bien, Arizona, Déjalo que arranque. Arrancó fuerte, Bueno. Vení. Dale. Para Besa. Coco. A ver, lógicamente uno entrena y se prepara para obtener los mejores resultados. No era algo que se esperaba. Fue lo que nos tocó en ese momento y, bueno, gracias a Dios se pudo salir. Ahora ya hace 4 fechas que venimos sumando, importante, y creo que venimos por un buen camino. También, Julio, tener en cuenta que es un equipo con un plantel nuevo. Sí. Muchos jugadores que por ahí la gente no conocía y bueno, la verdad que
creo que Santi y el resto de mis compañeros debe opinar lo mismo que yo. La verdad es que nos encantaría que la gente se identifique con este equipo, pero bueno, a seguir trabajando, todavía falta mucho y por lo pronto esperamos sumar a 13 jueves. ¿Te ríes? No, me río porque lo veo a Arizona muy concentrado. Está impaciente, está levantando la cara. Era la cena. Había que aprovechar el momento de concentración para... Venga, llamo. Era hora que llame, compañero. Llamo de nuevo. Mari, ¿y la vuelta? ¿Cómo la sentiste vos? Después de jugar en primera división, de codiarte en gran nivel, volver a Unión. Bien. Contame lo que sonó de Europa también. Imagino que, ¿cómo hiciste para comer un poco la cabeza? Porque sí. La verdad que fue una situación un poco compleja. Sí. No complicada, compleja. Más que nada por el hecho de saber que estuvo tan cerca una posibilidad muy importante en mi vida. Presente y sobre todo para el futuro también. Pero bueno, siempre con la tranquilidad de saber de que Leo me iba a tener en cuenta. Así que bueno, no se dio esta posibilidad, tratar de hacerlo mejor ahora. Porque uno me acuerdo que temprano con Ale Brito en la radio, chequeábamos los portales de Italia y te daban como jugador, que te querían. Y es muy difícil, imagino, por tu carrera. Uno puede ser hincha de Unión, puede ser todo, pero el tema de la carrera del fútbol italiano, ¿quién no seduce? Sí. El tipo que se hablaba. Es lógico, es una de las 5 ligas más importantes del mundo y uno cuando empieza a jugar al fútbol lógicamente sueña siempre con Europa, con las ligas más importantes y bueno, estuve cerca, por diferentes cuestiones no se pudo dar, pero bueno, ahora... Bueno, hay que ser fuerte mentalmente para... Hay que ser fuerte en la cabeza, hay que seguir trabajando, estamos en un club importante... con una posibilidad muy importante también y las puertas que abre si se obtienen los objetivos, lógicamente.